No, estamos muy felices, logramos un resultado muy importante que nos montó en la parte alta de la tabla. Fue un paso importante porque tenemos el primer objetivo muy cerca y creo que el equipo está muy concentrado, se ha trabajado bien la semana y creo y queremos ir a sacar los 3 puntos de Montería que nos dejan bien parados en el torneo. Sabemos que el número para entrar son 30 puntos, lo que es aproximadamente 4 partidos y creo que el grupo está mentalizado de eso, el primer objetivo, y seguir escalando para lo que queremos, que es ser campeones. Es uno de los objetivos que tenemos, seguir sumando puntos para obtener un cupo a torneo internacional, que es lo que queremos darle a la hinchada, al club y a nosotros los jugadores. Los Jaguares sabemos que es un equipo que está necesitado de puntos, sabemos que es una plaza complicada, donde ellos van a querer a salir a buscar el partido, 3 puntos que necesitan, pero nosotros tenemos que ser muy inteligentes. Se está planteando un partido táctico muy inteligente para poder ser contundente y sacar los 3 puntos. Bien, contento por ganar el clásico y por lo que significaba. Estamos muy motivados para jugar ahora contra Jaguares y hacer una buena presentación. Como lo he dicho muchas veces, enfatizamos más en lo que el profe nos dice, en lo que nosotros tenemos, en el buen material que tenemos y no en lo que podemos dar para ganar los partidos. Mientras nos mantengamos en la parte de arriba, creo que va a ser más fácil clasificar y pelear título, ¿no? Siempre estamos haciendo autocrítica, ganando, perdiendo, empatando. Siempre vamos a criticarnos, pero crítica constructiva, ¿no? Una crítica que nos vaya a dañar. Eso nos ayuda a cada partido a mejorar y creo que eso se viene viendo en los partidos. Los goles que venimos haciendo, creo que Duván Vergara, por una banda, ha hecho un trabajo muy bueno. Lo que es Matías también lo ha hecho bien. El medio de nosotros es un medio que técnicamente nos ha ayudado mucho tanto en la salida como en la parte de arriba y creo que todo el grupo en sí ha mejorado y estamos en pro de mejorar.